Amigos, muy buenos días, ¿cómo estáis? Yo feliz de veros de nuevo por aquí, en mi canal, que es vuestro canal. Bueno, hoy, como dice el título del vídeo, voy a hacer una meditación para activar el símbolo poderoso tetragramato. Y esto lo hago por petición de uno de mis seguidores, que es Eric Bertini, el cual me dice pues, que es seguidor mío, que le encantan mis vídeos, que incluso le han hecho llorar. Y me menciona que ya no está disponible uno de mis vídeos que se titulaba Poderosa Meditación para activar el tetragramato. Pues como le he respondido a Eric por email, pues este vídeo fue borrado por YouTube, me lo borró YouTube por contener música con derechos de autor, cosas de novatos, porque obviamente ahora ya no hago eso, siempre utilizo música libre de derechos de autor o de mi propiedad. Bueno, pues para Eric Bertini y para todos vosotros voy a hacer una meditación que tiene como fin activar el símbolo tetragramato. Pero antes hay que explicar algunas cositas. Bueno, el símbolo tetragramato, aunque yo siempre lo llevo puesto, como podéis ver, ¿vale? Decir que si el símbolo está así, derecho, está invocando la luz, a Dios, a Yo Soy. Pero si le damos la vuelta, si estuviera al revés, si estuviera totalmente al revés, sería el símbolo del chivo, el símbolo de Satanás. Por ello hay gente que confunde el tetragramatón con magia negra o brujería, pero es porque los satanistas utilizan el símbolo pero invertido, al igual que a veces cogen la cruz, el símbolo de los cristianos, y también la invierten como una forma de desprecio o insulto. El tetragramatón es un símbolo que se pierde en los tiempos y hasta donde se sabe hubo un momento en el que se prohibía decir el nombre de Dios. Cosa extraña, porque nadie sabe el nombre de Dios. En la Biblia, en ninguna parte de la Biblia aparece el nombre de Dios, sino solo aparecen unas letras que son YHW, si mal no recuerdo. En el arameo antiguo no existían las vocales, por tanto no podíamos saber el nombre de Dios. Y algunos le llaman Yahvé, otros Jehová y otros nombres, ¿no? Pero no es el nombre de Dios. Nadie sabe el nombre de Dios. Por ello llegó un momento que seguidores muy, digamos, avanzados espiritualmente de Cristo, de Jesús, pues empezaron a utilizar el tetragramatón, que sería como un símbolo de recoger el poder que hay detrás del nombre innombrable de Dios. Es decir, cuando decimos tetragramatón, estamos invocando el poder de ese nombre de Dios que nadie conoce, ¿de acuerdo? El tetragramatón es una estrella de cinco puntas que simboliza al hombre con la cabeza hacia arriba, los brazos estirados y las piernas abiertas. Es un símbolo de humildad del hombre pidiendo a Dios su misericordia, su luz, su sabiduría. Tiene otros muchos símbolos que ahora no me voy a extender, pero todos los símbolos que tiene dentro tienen que ver con esa evolución espiritual y también tiene que ver con símbolos de protección. Los que trabajamos con la espiritualidad no somos ignorantes de que existe el mal, que le puedes llamar el diablo, le puedes llamar Satanás, le puedes llamar como tú quieras, pero lo cierto es que somos conscientes los que practicamos espiritualidad y magia wicca que el mal es real. Por ello, el símbolo tetragramatón es uno de los más poderosos protectores contra el mal. De hecho, solo pronunciar en voz alta varias veces tetragramatón hace que los demonios huyan despavoridos. Pero, como todo símbolo, si no se limpia y no se activa, pues solo es un metal, en este caso de plata, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes un tetragramatón, tienes que activarlo. Sea que lo tengas en colgante, en anillo, que también lo hay, o lo tengas en un sello de madera o incluso en una lámina, si no lo limpias y activas, sencillamente será eso, un trozo de papel o un trozo de metal o de plata.
Para limpiar los símbolos, lo he dicho muchas veces, se pueden emplear varios métodos. Por ejemplo, en el caso de la plata, del tetragramatón en plata o de un anillo, lo que se hace es dejarlo en agua con sal toda la noche. Cogemos un vaso de agua, le echamos una cucharada de sal de cocina, lo removemos bien y dejamos con la luz de la luna el vaso toda la noche. Por la mañana lo lavamos con agua, bien lavado, con agua y jabón, y lo ponemos al sol un par de horas. Así va a tener el equilibrio de la energía de la luna femenina y la energía del sol masculina. Una vez que tengamos el tetragramatón limpio, tenemos que pasarle nuestra energía. Lo ponemos en nuestra mano, sea la lámina, sea el anillo, o sea el colgante, lo ponemos en las manos, y lo que hacemos es visualizar cómo de nuestras manos sale una energía dorada, luminosa, que entra dentro del símbolo. Estamos así unos minutos sintiendo esa fuerza de la energía nuestra que se está uniendo con la energía del tetragramato. Ahí ya estaría el símbolo cargado con nuestra energía, pero para activarlo y hacerlo más poderoso hay rituales e incluso se pueden dar a maestros Wicca o maestros de Reiki para que lo activen y le dé más fuerza. Pero también con esta meditación que voy a hacer muy poderosa para activar y dar fuerza a tu símbolo. Entonces, vamos a escuchar la meditación y lo que tienes que hacer es tener tu símbolo, sea en colgante, o sea en lámina, o sea en anillo, en tus manos mientras hacemos la meditación. Y por supuesto, siempre que hacemos meditaciones, y más en este caso por ser un símbolo poderoso como el tetragramato, siempre recomiendo encender una vela blanca, nunca velas negras. Aunque es verdad, porque me lo preguntó un seguidor, que a veces utilizamos en rituales la vela negra, pero poniéndola en medio. Siempre a los lados de la vela negra debería haber una vela blanca, roja o de otro color para anular el poder de la maldad que simboliza la vela negra. Vamos allá con esta meditación poderosa para activar el tetragramato. Si tienes dudas, preguntas o quieres comentarme alguno de mis vídeos, recuerda albertolajas@gmail.com. Muchísimas gracias. Meditación para activar el tetragramato. Te pido que te tumbes, te pongas ropa cómoda, te descalces y te quites todo aquello que te moleste. Relojes, pulseras, anillos, gafas. Y que solo tengas entre tus manos el símbolo del tetragramato, sea en colgante, en anillo o en lámina. Comencemos. Te pido que cojas mucho aire por la nariz y lo expulses lentamente por tu boca. Haz esto por 7 veces. Estás en paz, estás bien, estás relajado. Siente cómo todo tu cuerpo se vuelve pesado y cómo se relajan todos tus miembros, los pies, las piernas, tus brazos, tu cuello, tu espalda. Todo tu ser está relajado y en paz. Contaré hasta 3 y entrarás en un estado profundo de relajación. 1, 2, 3. Ahora tu espíritu va a salir de tu cuerpo. Visualiza cómo tu espíritu se eleva y va a lo más alto, al universo, al cielo. Allí visualiza cómo te diriges a la casa de Dios,
el lugar donde vive Dios, yo soy, los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y seres que ya han partido de la tierra. Visualiza cómo las puertas de la casa de Dios se van abriendo lentamente y te vienen a recibir dos arcángeles amorosos. Visualiza cómo esos dos arcángeles te abrazan y te dan su cariño, su amor. Uno de esos arcángeles te lleva al templo de Dios. Es un gran templo en el cual todos van a adorar al Padre. Visualiza cómo entras en ese templo lleno de luz y te pones de rodillas delante de una gran pared iluminada. Visualiza cómo Dios, yo soy, aparece en esa pared. Visualiza el rostro de Dios, tal como tú lo sientas, hablándote. Y Él te dice: en el día de hoy, yo soy el que soy, te doy mi bendición. Y también en este momento activo el símbolo que me representa para que te proteja ahora y siempre. Amén. Dios te dice: repite conmigo, tetragrammaton. Repite, tetragrammaton. Repite una vez más, tetragrammaton. Ahora visualiza cómo de las manos de Dios, de yo soy, sale una poderosa energía que va entrando en tu símbolo. Visualiza cómo el símbolo que tienes en las manos se llena de esa energía poderosa, amorosa, del Espíritu Santo, de Dios. Mientras de las manos de Dios sale esa energía que está entrando en tu símbolo, ahora vas a escuchar unos códigos sagrados que Dios, yo soy el que soy, va a recitar, y la energía de esos códigos va a llenar tu símbolo de un gran poder protector. Al escuchar estos códigos sagrados, por favor, no trates de entenderlos ni memorizarlos. Es lenguaje divino. Escucha estos códigos de la voz de Dios. Neshik Manon Shalat Shiram Kalam Kirip Heb Neyama Sheret Kuama Shet Unana Shidet Wok Neishulab Lor Mesagratun Nahi Nahi Eshaman. Coge mucho aire con la nariz y expulsa lentamente por la boca. Y siente cómo te arde, cómo quema el símbolo, porque está muy cargado de esa energía de Dios, yo soy el que soy. Ahora visualiza cómo Dios te bendice y se despide de ti. Ahora visualiza cómo sales del templo de Dios y te diriges a la salida de la casa de Dios. Allí los dos arcángeles te bendicen, te abrazan y se despiden de ti. Ahora vuelves a tu cuerpo, a tu realidad. Contaré hasta tres y volverás a tu realidad. Uno, dos, tres. Recuerda que este símbolo está ahora muy cargado y nada te puede dañar. Si pasado el tiempo notas que pierde fuerza tu símbolo, vuelve a escuchar esta meditación. Gracias. Te amo.